Madre mía, mira la foto de esta, qué provocativa. Normal que luego pase lo que pase. Hola. Hola. ¿Cómo estás por aquí? Pues nada, estaba viendo un coche para comprarle a mi prima, que la semana que viene es su cumpleaños y pues que le hace mucha ilusión. ¿Por qué no le compras unas cotinitas o una muñeca? Ya están de chicos. Ay, Dios, qué calor. Pues pon tu pantalón corto. Ay, no, que voy sin depilar. Vale, pues mejor no, que vas a parecer un tío. Sí. ¿Sabes que ayer hablé con Lara? Dios, ¿hablaste con la zorra esa que se lía con todos? Sí, tío, además la ropa que lleva. Madre mía, es horrible. Ya ves. En media hora me toca valer, nos tenemos que limpiar. ¿Por qué no te juntas conmigo? No sé, el fútbol es un poco de chicos, ¿no? No sé, la verdad. Además, en tu equipo es un normal y macho. Bueno, a lo mejor el año que viene me apunto. Ayer fue al centro comercial, me han venido con los pintalabios. Y tu maquillaje es tanto que a los chicos no les gusta tan maquillada. Muchísimas mujeres reciben en su día a día comentarios machistas o sexistas, como los que mostramos en este vídeo. Hacemos este corto para reivindicar los derechos de la mujer. Ninguna mujer debería ser juzgada por su sexo, aspecto o cualquier otra cosa. En España cada vez es menos frecuente escuchar este tipo de discursos del odio, pero todavía hay muchísimos países en los que las mujeres dependen completamente de su marido y no tienen casi ningún tipo de libertad. En este vídeo animamos a todo el mundo a no callarse ante una injusticia y ayudar y respetar a todo el mundo sin importar su sexo. Las mujeres no somos un objeto ni tenemos dueño. Nuestra lucha no terminará hasta que ninguna mujer tenga que escuchar cualquiera de estos comentarios. A palabras machistas, oídos violetas. Hoy voy a ser la mujer que me dé la gana ser.